Cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae bien.
de parte de todo el staff, la bienvenida y también el saludo cordial a todas las madrecitas hoy en su día. Estamos nuevamente con ustedes y arrancamos así de rápido hablándoles de la segunda división. Vamos a revisar los resultados de lo que fueron los partidos de ida en cuartos de final. Esquipulas 1-0 sobre Ipala, Barías y La Libertad habían empatado a 2, Capitalinos 3, Panajachel 1 y Plataneros le ganó 4-2 a Chiquimulí. Estos son los juegos de ida de cuartos de final en lo que corresponde a la segunda división del fútbol guatemalteco. En los partidos de vuelta así quedaron los resultados y los equipos clasificados a la semifinal. Ipala le gana a Toluca de Esquipulas 12-0, La Libertad derrotó a Varillas 1-0, mientras que Panajachel le ganó 3-1 a Capitalinos, pero clasificó Capitalinos, y Chiquimulía le gana 4-3 al equipo de Plataneros, que es otro de los clasificados. Y así pues están clasificados Ipala, La Libertad, el conjunto de Capitalinos y el conjunto de Plataneros. Así quedan las llaves de semifinales para este próximo domingo en dos escenarios deportivos a un solo juego. En el estadio Mateo Sicay en Siquinalá, Escuintla, el próximo domingo 12, el conjunto de Ipala va a estar enfrentando a Plataneros. 2:00 p.m. es el partido pues definitorio para el equipo que va a pasar directamente a la gran final de este torneo de la segunda división del fútbol guatemalteco. Y el otro partido será entre Capitalinos y el equipo de La Libertad, también a las 14 horas de este domingo en el estadio Mario Mena de Morales y Zaval. Ahí se estarán definiendo muchas cosas entre estos dos equipos. Así está entonces la actividad en la segunda división, pero vamos a la primera división y veamos lo que ocurrió en los juegos de ida de la semifinal el pasado día miércoles en el estadio Manuel Ariza. Buena cantidad de público. Y con el arbitraje de Armando Reina, pues se daba iniciada la serie entre Achuapa y el conjunto de Quiché. Acá Clayman Moscoso, en apenas 2 minutos de haber arrancado el partido, ponía la ventaja parcial para este conjunto de Achuapa, que terminó ganando el partido 3-2 en el primer tiempo de esta serie de 180 minutos, don Alfredo. Y vamos a ver si al final, pues con esa victoria que tuvo de 3-2, al final el conjunto de Achuapa tiene la posibilidad de acceder a la gran final del torneo. Los equipos que ganen la ronda esta de semifinal, don Alfredo, van a tener la posibilidad solo con haber llegado a la final, pues de poder ascender a Liga Mayor. Está entre Achuapa, Quiché, Misco y el equipo de Chimaltenango. 29 minutos y John Hurtado ponía acá el empate en el marcador para el conjunto visitante, el conjunto de Quiché. Una pelota que se perdía en salida y aprovechó bien el equipo de Quiché. Y esta es la jugada para el segundo gol por parte del equipo de Achuapa. Minuto 35, la pelota queda suelta dentro del área, pero bien su compañero, porque se la cede hacia la entrada a Jeffrey Oliva para que la prenda de esta manera y con esto poner el 2-1 en favor del equipo de Achuapa, ahí haciendo muy bien el remate por parte de Jeffrey Oliva, pero apareció también Juliano Rangel al 74 y ponía el 3-1 en favor de Achuapa. Se queda viendo la saga, como la pelota pues le llega ahí a este jugador brasileño y ponía el 3-1, ya casi expiraba el partido, minutos faltaban para que finalizara el mismo y se acorta la distancia a través del colombiano Jonathan Romero. Y este Jonathan Romero ha sido el artífice principal de este conjunto de Quiché, no solo para la clasificación sino en la fase final, porque ha anotado, ha dado asistencias y ahora pues acorta la distancia en la serie. Primeros 90 minutos de esta serie y el conjunto de Achuapa pues gana 3-2 y el partido pues se queda para que este próximo sábado sea el de vuelta y se juegue en el estadio de Santa Cruz Quiché. El otro encuentro fue el día jueves en el estadio Santo Domingo en Misco. Amner Escobar el árbitro central y un solo gol, una sola anotación hace la diferencia, don Alfredo. Casi expiraba el primer tiempo y el equipo de Misco consiguió la ventaja parcial. Muy parecido a lo que sucedió con el equipo de Marquense en la ronda anterior, porque fue igual marcador que al final logró conservar en el partido de vuelta. Acá está esta jugada, es importante, vean cómo se expone ahí el equipo de Chimaltenango dejando la pelota suelta, pero en este tiro de esquina sí apareció Julio Fajardo para poner el 1-0, que sería suficiente para inclinar la serie a favor del equipo de Misco. Sí, y así quedaron al final los primeros 90 minutos de esta serie. Buena la anotación de Julio Fajardo ahí para la ventaja parcial de este conjunto de Misco, que ahora se apresta para pues visitar al conjunto de Quiché este sábado por la noche. Vamos a ver si el clima ayuda para que tenga un buen desarrollo el partido, porque se va a jugar a las 8 de la noche y ahora pues en estos días se ha incrementado la lluvia, don Alfredo. De hecho, pues unos aguaceros terribles acá en el occidente de Guatemala, y así se juegan entonces los partidos de vuelta.
Quiché estará recibiendo entonces al equipo de Achuapa este sábado 11 de mayo a las 20 horas en el estadio de Santa Cruz de Quiché. El árbitro central será Julio Luna. Un gol hace la diferencia entre Achuapa y el equipo de Quiché. Árbitro quetzalteco ahí dirigiendo esta semifinal y también el de vuelta el próximo domingo 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Chimaltenango. Chimaltenango recibe al conjunto de Misco con la ventaja mínima del equipo de Misco en esta serie de semifinales de la primera división del fútbol guatemalteco. Aquí con Willy Villatoro, él es defensa del equipo de Agualinda. Willy, ¿nos podría comentar cómo se sintió usted durante el partido? La verdad me sentí bien, gracias a Dios nos salió el resultado y fuimos efectivos en las jugadas que teníamos y gracias a Dios se nos dio el resultado entonces. ¿Nos podría comentar qué objetivos son los que tiene Agualinda durante el torneo? La verdad es de que empezamos el torneo, el LIC fue concreto en decirnos, siempre nos motiva y nuestro objetivo siempre es ganar y quedar campeones, cueste lo que cueste. Durante el torneo, ¿qué jugadas considera usted que deberían de mejorar para poder resaltar más como equipo? Tal vez siento que serían más las jugadas tácticas, ya que en el juego colectivo estamos bien y siempre el LIC nos da un par de indicaciones para ir mejorando poco a poco. Un consejo para todos los jóvenes que practican un deporte aquí en Quetzaltenango. Pues que sean un poco más estrictos y lo que se propongan lo practiquen y lo realicen. Le agradecemos mucho por el espacio que nos ha brindado y pues esperamos de que Agualinda pueda lograr los objetivos que se tienen planeados. Cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.
Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diésel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae Y de verdad un feliz día a mamá, hoy día viernes 10 de mayo del año 2019. Y hablándoles de actividad de fútbol, hablemos de la categoría sub-17 y veamos el resumen completo del juego de ida de la semifinal el pasado fin de semana en el estadio Mario Camposeco, enfrentando al conjunto de Comunicaciones en esta categoría, juego de ida, que al final pues resulta con la victoria de 2-1 sobre el equipo de Comunicaciones. Este equipo de Xelajúcar tenía esta posibilidad en los primeros minutos del partido, pero muy bien acá la reacción del guardameta del conjunto de Comunicaciones para lo que eran las primeras acciones del partido. Y en apenas 7 minutos, Francisco López gana este balón aéreo y termina metiendo la pelota ahí en el arco del conjunto de Comunicaciones. Y era la ventaja parcial para el encuentro de este conjunto de Xelajú, Mario Camposeco, que pues tiene esa
ilusión de poder estar en una final, don Alfredo, porque se viene el partido de vuelta, pero detallemos más de lo que pasó en el partido de ida este día viernes. Me parece que será de esa manera. Un portero como Gularte, que con el que cuenta el equipo de Comunicaciones, no solo paró ese penal, sino que quitó como tres ocasiones claras en el mano a mano con los jugadores del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que tenía esa ventaja, pero que buscaba ampliar esa ventaja para poder ir al partido de vuelta y de esta manera tener una mejor ventaja. Aunque al final ese 2-1 es una ventaja que se tiene que ir a trabajar y de esta manera poder buscar esa posibilidad de estar en la siguiente fase del equipo para esta categoría sub-17 del equipo de Xelajú. Esta es la otra jugada ya en el arranque del segundo tiempo, también minuto 7 del segundo tiempo, donde Gustavo Germán Cárdenas ahí hace un recorte primero, luego dejan el espacio, cruza la pelota y era el 2-0 en favor del equipo de Xelajú. Sí, así era como se daba el partido y muy buena la definición porque dejan el camino a cuántas marcas, vean ahí que iban sobre la jugada y el balón que prácticamente logra filtrar y meter ahí entre cuántas piernas para lo que era el 2-0 en el marcador, un equipo de la categoría sub-17 de Xelajú que pues en los últimos minutos se complicó el partido para ellos porque le cedieron el balón y por partes del encuentro tenía el conjunto de Comunicaciones acá, disparos bien pues ahí atento también el guardameta del equipo de Xelajú, Mario Camposeco, y al final pues se iba a dar el descuento en el marcador, el minuto 79 de tiempo corrido para lo que fue el 2-1 en este juego de ida que se llevó a cabo acá en el Mario Camposeco. Y pues es la historia de lo que ocurrió en este partido y Xela pues tendrá que ir con todo este día sábado para buscar su pase a la gran final, don Alfredo. Y a raíz de que cae esa anotación del equipo de Comunicaciones tuvo más opciones porque el equipo de Xela se desordenó y empezó a dejar los espacios, pero tendrán que ir con todo. Esta es la jugada, vean, al minuto 34 del segundo tiempo aprovecha ahí el jugador del equipo de Comunicaciones para hacer la anotación, el descuento y era el 2-1, algo que tendrá que tener ya dentro de su planificación en la categoría sub-17 para intentar buscar sacar un buen resultado en el partido de ida que será este sábado a las 2 de la tarde, sí, el partido de vuelta a las 2 de la tarde en la capital guatemalteca y pues por qué no, esa opción está ahí para que puedan buscar la posibilidad de seguir y llegar a la gran final que sería muy muy meritorio para este grupo de jugadores. Sí, al final vamos a ver qué es lo que pasa, pues aún con ausencias notorias para el partido de vuelta de este próximo sábado porque pues tienen tres jugadores suspendidos y no tendrán actividad precisamente en este partido de vuelta. Y bueno, esto fue lo que ocurrió, la historia del partido, la victoria del equipo de Xelajú y vamos a las acciones ya del entrenamiento porque el equipo se preparó y va a viajar este día sábado para cumplir el partido de vuelta en las instalaciones del estadio Cementos Progreso, ahí va a ser el partido 2 de la tarde, el encuentro, el equipo se preparó de la mano del técnico Luis Claudio de Oliveira para lo que será entonces el juego de vuelta de este próximo día sábado y aquí se va a definir directamente pues al finalista de esta categoría. La otra llave la gana el conjunto de Malacateco 1-0 sobre el conjunto de Siquinalá y de acá pues saldrán los dos equipos finalistas de esta categoría sub-17 pues que tiene la ilusión, como le reitero, de poder estar en una final, pero tendrá que jugar los 90 minutos restantes este próximo sábado allá en la ciudad capital. Esta es una presentación gracias a Agua Linda Pureza Natural, porque Agua Linda te cae bien. Y a continuación escuchemos a los protagonistas para el partido de vuelta en la semifinal. Pues sí, y la verdad es que gracias a Dios este sábado se nos dio la victoria, pero siempre seguimos trabajando fuerte con la mentalidad positiva para poder llegar a el segundo partido y tener siempre en mente que el equipo es fuerte, pero igual nada es imposible y podemos obtener una victoria de visita también. ¿Qué se ha platicado esta semana luego de esa ventaja parcial? Pues lo mismo que la semana pasada, el trabajo, el esfuerzo del equipo siempre y trabajar en conjunto.
y cómo asumir esa responsabilidad. Faltan 90 minutos para poder estar y disputar una final por parte de ustedes. Pues siempre llegando a los entrenos, como le digo, trabajando fuerte siempre y teniendo la mentalidad positiva, porque eso es lo que se necesita para afrontar el partido. Si es una vez, se podría hacer una segunda vez, la verdad. Entonces se tiene la mentalidad de poder ganar y llegar a una final. Es un equipo difícil, el equipo de Comunicaciones, esperando ese partido el sábado. Sí, la verdad es que sí, es una revancha que nos da el fútbol, porque pues el torneo pasado el mismo equipo nos eliminó, pero pues esperamos que este torneo sea diferente y poder llegar a la final. Sí, ya estamos preparados desde el lunes que empezamos a entrenar. Ya sabemos que el partido va a ser demasiado fuerte, porque sabemos que es un equipo más preparado que los demás, y pues tenemos la ventaja del 2-1, pero sabemos que va a ser demasiado difícil y pues hay que aprovechar. ¿Cómo manejar esa ventaja y ganar la serie? Pues con el trabajo de toda la semana y con la comunicación, porque sabemos que si vamos muy confiados no vamos a poder aprovechar la ventaja que vamos, y tenemos que pasar a la final, porque el torneo pasado el mismo equipo nos descalificó con un 4-0 acá, y ahorita llevamos la ventaja y hay que aprovechar. Un partido interesante el pasado fin de semana, Canchela. Sí, llevamos la ventaja, pero falta de gente con los suspendidos del sábado pasado, pues se miró la diferencia de los cambios, pero ya gracias a Dios se pudo sacar la ventaja. Cumplimos el primer partido que en, analizando todo eso, fue bueno el resultado que ganamos, ¿verdad? Entonces es bueno ganar el primer partido de ida, pero ahorita en el partido de vuelta ya hemos trabajado, hemos corregido más que todos los errores que tuvimos en el primer partido. Entonces el equipo motiva, es una semifinal, el equipo con muchas ganas de llegar a una final. ¿Y el grupo cómo está? Me imagino pues con esa convicción de poder revertir lo que se hizo el torneo anterior y estar en una final. Así es, eso sí. Nosotros hicimos un análisis del partido del primer partido, y la verdad que el equipo se vio muy bien en el primer tiempo, ¿verdad? Lamentablemente en el segundo tiempo cedemos un poco el balón a ellos, entonces fue ahí donde tuvimos un poquito de problema, pero eso ya se corrigió, ¿verdad? Creo que el equipo no puede, cuando vamos con los cremas, no se puede ceder mucho el equipo a ellos, ¿verdad? No se puede ceder la iniciativa, o sea, hay que tener el balón, hay que tener la pelota. Entonces el segundo tiempo ya no fue así, entonces ya corregimos eso durante la semana, y como tú dices, motivado, es una semifinal, motivadísimo. Vimos que se puede, vimos que el equipo primer tiempo sí tuvo muchas oportunidades de goles, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar las oportunidades de goles y ser un equipo ordenado, un equipo bien ordenadito atrás, para que no tengamos problemas. ¿Cómo se antoja ese partido, Luis Claudio, tomando en cuenta que, bueno, el equipo de Comunicaciones no se querrá quedar de brazos cruzados, tomando en cuenta de que también ellos tienen esa posibilidad de estar en la final? Así es, tiene que ser un partido inteligente, un partido donde tenemos que saber jugar, ¿verdad? Como le digo, teniendo el balón siempre, no, nunca defendemos, o sea, es importante que usted se defienda con el balón, ¿verdad? Siempre teniendo el balón. A partir del momento que usted pierde el balón, pierde la iniciativa de juego, entonces se complica. Entonces tenemos que tener el balón y en la hora certera abrir espacio, generar espacio para hacer daño, ¿verdad? En la hora correcta. Y algo que quizás ayude es de que durante la etapa de clasificación el equipo tuvo buenas presentaciones en condición de visita. Así es, el equipo se ha presentado bien durante en partidos afuera de casa, así, se ha presentado bien, es importante. Y ahorita hay que jugar con corazón, ¿vale? Es una semifinal para un partido, 90 minutos para llegar a la final, ¿verdad? Entonces se juega diferente, se juega distinto. Los vi muy motivados durante la semana, entonces esperemos en Dios que podamos sacar ese resultado. El agua es mi vida, es Agua Linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra Guatelinda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos Agua Linda. Agua Linda te cae bien. Buenas noches, me encuentro con Milson Maldonado, el delantero del equipo de Agua Linda. Milson, ¿me podría comentar cómo califica usted al rival de esta noche? Bueno, creo que fue un partido bastante corrido, sudado. El equipo contrario sacó su máximo esfuerzo y pues gracias a Dios a nosotros se nos dieron los 3 puntos. ¿Considera que Agua Linda ya está en el apogeo del torneo? Sí, bueno, yo creo que venimos de menos a más. El equipo se comprende bien, nos complementamos bien y creo que eso nos ha ayudado mucho para ir encima de la tabla y a seguir sumando, ¿va? Para ganar el campeonato.
¿Considera que el partido estuvo exigido esta noche? Sí, yo creo que todos los partidos son distintos y son exigidos. Cada equipo juega de diferente manera y creo que nosotros tenemos la nuestra y gracias a eso se nos ha dado la victoria. Esperamos de que Agualinda pueda lograr los objetivos que se tienen planificados y pues gracias por el espacio que nos ha brindado. No, gracias a usted y buenas noches. Cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelinda. Ah, más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Y nos vamos a la actividad del fútbol guatemalteco. Gracias por estar en sintonía del Ente Deportivo y un saludo cordial a todas las madrecitas en su día. Hablemos de la fase ya de los accesos a semifinales del torneo Clausura 2019 y los juegos de ida que arrancaron, uno de ellos el día miércoles, y es el conjunto de Guastatoya enfrentado al conjunto de Comunicaciones, que al final toma la ventaja el conjunto de Guastatoya. Hay serios problemas para el equipo de Comunicaciones en lo que es esta llave. Se quedó con 10 dentro de lo que fue el partido, expulsión de su guardameta, pero previo a ello, expulsión también del guardameta suplente y no tendrá
la posibilidad de estar con los guardametas de Liga Mayor para el partido de vuelta acá. Un total de 921 aficionados, don Alfredo, apenas en este estadio. Pues es un equipo de Guasatoya que va en búsqueda del tricampeonato. Pero sí, realmente el apoyo del público es deficiente en relación a este juego de ida. Se esperaba pues por lo menos ver más público en el estadio, pero no es así. Y al final pues 921 aficionados, como les digo, y el árbitro central de este partido fue Ever López, para lo que fue al final la ventaja de 1-0 de Guastatoya sobre este conjunto de Comunicaciones. Imagínese, José, a este equipo de Guastatoya le ha ido bien en los torneos anteriores, campeón en los dos torneos y en los que participó también antes de esas dos copas. Le ha ido de maravilla a este equipo porque ha sido protagonista. Me parece que el único donde intentaron solo mantener la categoría fue el primero, luego del ascenso de primera a Liga Nacional. Y el público no aparece para apoyar. ¿Qué es lo que está pasando? Es un tema bastante profundo. Me parece que tienen que analizar mucho, tanto directivos como jugadores, cuerpos técnicos, para poder ver cómo se atrae al público a los escenarios. Porque no puede ser que en un partido ya de cuartos de final como el equipo de Guastatoya pueda llevar únicamente 900 aficionados a su estadio. Es preocupante todo eso, pero algo está pasando. Me parece que los directivos no se interesan en ver cómo se soluciona todo este tema. Minuto 41, José Corena aparece solo. Me llama la atención muchas veces cuando escuchamos en las entrevistas a los jugadores, sobre todo a los defensas, en una anotación como esta, es que nos desconcentramos. Eso no es desconcentración, es desorden, porque vean cómo apareció en soledad José Corena para darle el frentazo y mandarla al fondo de la portería, poner el 1-0. Intentó un poco Comunicaciones en el segundo tiempo, pero fue complicadísimo porque de acuerdo a cómo se veía el planteamiento, iban a buscar empatar. Eso era lo que pretendía el técnico del equipo de Comunicaciones. Al final no le sale así y muy poco al frente para lograr por lo menos una anotación y de esta forma emparejar el marcador. Al final termina ganando el equipo de Guastatoya. Pero dejan realmente dejan mucho a deber los jugadores y los equipos, don Alfredo. En este caso, esta llave entre Guastatoya y Comunicaciones, y no se diga la que se jugó el día jueves allá en el Estadio Santa Lucía también, porque realmente pues no hubo espectáculo en cuanto a lo que el aficionado también espera. Y esta era la complicación para el equipo de Comunicaciones, roja directa para Irazún, dos partidos de suspensión. Y previo a esta jugada pues habían expulsado desde la banca al guardameta Freddy Pérez, suplente de esta categoría mayor. Así que pues al final fue Robin Betancur el que tuvo que quedarse ahí defendiendo la portería del conjunto de Comunicaciones. Aquí lo vemos interesante ahí, pues en la llegada y para evitar lo que era el 2-0 definitivamente en este partido. Pero muy bien acá Robin Betancourt haciendo la de guardameta, ya lo había hecho en otras oportunidades, don Alfredo, con Heredia, y ahora pues se da, sí, contra Comunicaciones precisamente, y ahora pues se dio ahí la posibilidad para que esté en la portería de Comunicaciones en este partido. Pero sí, vamos a esperar cuál es la reacción de Comunicaciones y de Guastatoya para el partido de vuelta, que será este día sábado, 8 de la noche. Aquí finalizaba el partido entonces con la ventaja parcial 1-0 de Guastatoya, dirigido por el técnico Amarini Villatoro, sobre el conjunto de Comunicaciones. Y en la otra llave, el día jueves, calor intenso, realmente alrededor de los 36 grados centígrados. Hoy sí estuvo fuerte la temperatura allá en el Estadio Santa Lucía, pero lo que sí dejó mucho que desear fue el partido también, don Alfredo. No hubo entrega, poco fútbol, se podría decir. Acá 1,337 aficionados. Jonathan Polanco fue el árbitro central y sí hubo mucho roce dentro del partido, jugadores amonestados. El caso de Landín, que fue amonestado apenas en el primer minuto de iniciado el partido, acumula su cuarta, no tendrá actividad en el partido de vuelta y va a ser una baja sensible para el conjunto de Municipal. Y esta jugada que era invalidada por parte del árbitro, hay una previa carga acá de Enzo Herrera sobre el jugador de León del conjunto de Municipal, y era como se invalidaba la jugada. Pero sí, muy pocas llegadas, don Alfredo. Hablemos de Malacateco, que tenía la obligación jugando en casa, y pues lo había hecho una semana anterior recibiendo a Municipal, le ganó 2-0. De hecho pues ese fue el partido que le valió para poder estar en esta ronda de la fase final del torneo. Ahora pues realmente no fue neutralizado por parte del equipo de Municipal, que realmente fue a jugar un partido táctico más que todo, don Alfredo, esperando al rival, no desgastándose tanto en el primer tiempo.
y pues quiso reaccionar en el segundo tiempo. Algunas variantes que se dieron por parte de Horacio Cordero, pero no fructificaron para poder tener por lo menos anotaciones en este partido, y fue lo que se vio, un 0-0 realmente pues desastroso ahí para ambos equipos, que no mostraron realmente el por qué están en estas rondas y en estas series, porque es lo que el aficionado espera, una entrega total por parte de los equipos y los jugadores. Es el mismo problema de lo que hablábamos en el partido anterior de Guastatoya recibiendo al equipo de Comunicaciones Municipal. Iba a no perder, a que no le hicieran una sola anotación, y lo termina consiguiendo. No les importó si podían ir hacia el frente para buscar una anotación que hubiese sido muy beneficioso para el equipo de Municipal. Tiene ventaja para el partido de vuelta, porque de darse un empate 0-0, 1-1, 2-2, pasa el equipo de Municipal por la posición que terminó ocupando dentro de lo que es la tabla. Me parece que fue cuarto, ¿verdad? El equipo de Municipal. Comunicaciones terminó tercero y Malacateco terminó quinto. Esa es la desventaja con la que se va a enfrentar el equipo de Malacateco en este partido de vuelta en la capital para enfrentar al equipo de Municipal. Pero sí es preocupante, porque fue un partido bastante, bastante aburrido. Muy pocas acciones donde se pudiera pensar tenía esa posibilidad, como esta que estamos viendo hasta en este momento por parte de la delantera del equipo de Malacateco, la de Municipal, pues a tratar de apoyar y que el equipo no llegara. Al final, un empate a cero. Esto se definirá entonces en el partido de vuelta. Sí, será para ambos ambas llaves y ambos equipos en el partido de vuelta de este sábado. El conjunto de Comunicaciones a las 8 de la noche pues recibe al equipo de Guastatoya. Armando Reina, los Reinas son los que van a estar pues dirigiendo los partidos de vuelta en esta llave de acceso a semifinales del torneo nacional, don Alfredo. El otro partido del cual estábamos hablando, que es el de Municipal ante el equipo de Malacateco, será para el domingo 12 de mayo, 15 horas en el Estadio del Trébol. Oscar Reina, el árbitro central. Y acá se definirán a los equipos que van a estar jugando frente a Cobán, ya el equipo de Antigua, ya en semifinales. Nos vamos hasta el restaurante El Navegante, que están con buenísimas promociones. Tenemos lunes y miércoles de filetes a solo 130 pesos. ¿Escuchaste bien? Lunes y miércoles de 130 pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante. ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a 150 pesos. Sí, escuchaste bien, 150 pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante. Al mango ataulfo, crema de coco. Tú ya nos conoces. Sabor rico a precios accesibles. Era Puerto Madero, kilómetro 6.5, a un kilómetro delante de Sam's Club. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante.
cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras. Caminamos paso a paso junto a sus proyectos de impresión digital, rotulación profesional y estructuras metálicas con etiqueta de líderes en la región. La rentabilidad de su empresa también es nuestra. Por eso, damos los mejores precios en impresión a gran formato, toldos, corte electrónico, roll-ups, rótulos en relieve, rótulos LED, adhesivos mesh, displays, mantas vinílicas y unidades móviles. Big Printer, pioneros en impresión a gran formato. Lubrifrenos Cifuentes. Frenos, lubricantes, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos. Diesel y gasolina. Servicio de caja automática. Descarbonización por hidrógeno. Reparación de aceitera. Líquido de frenos. Timón hidráulico. Cambio de refrigerante. Sistema de frenos. Sistema de enfriamiento. Servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el sur occidente. Estamos en séptima calle 227, zona 2, Cuesta Blanca. Lubrifrenos Cifuentes. Somos especialistas en frenos. Somos el futuro de nuestra Guatelín. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda. Te cae Y es como les deseamos un feliz día a todas las madrecitas este día viernes 10 de mayo. Hablemos de la presentación del nuevo gerente deportivo del equipo de Shell, el caso de Gabriel Castillo, que se enfocará directamente a categorías y ligas menores, hablándoles de la sub-20 hacia las categorías inferiores del equipo de Shell.
Y qué bueno, ojalá que le den seguimiento entonces, porque hay muchos jovencitos que pueden tener esa posibilidad de ir ascendiendo dentro del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Muchos niños a los cuales hay que trabajar y enfocarse en ellos para ir teniendo esa posibilidad conforme vayan creciendo, para poder ser opción dentro de las categorías menores del equipo de Xelajú. Y escuchemos parte de lo que dijo en su presentación esta semana con el equipo de Xelajú Mario Camposeco y el trabajo que se tiene y se pretende con las categorías inferiores del equipo de Xelajú Mario Camposeco. Hace 10 años estaba saliendo de acá y no había tanto, ahora hay más prensa, y qué bueno, porque siempre lo he dicho que Xela es un equipo mediáticamente muy importante en el país, y pues tomo esta responsabilidad en base al cariño que se le tiene al club, en base a las funciones que se van a desarrollar, que me parecen a mí muy importantes, muy interesantes en otro rol, en mi carrera deportiva, y pues lógicamente agradecido por haber prestado mi persona con junta directiva, muy comprometido como siempre, el compromiso está desde el momento en que dijimos sí, y de hecho ya estamos trabajando, y lo otro pues es darle gracias a Dios, lógicamente, porque tengo la oportunidad de volver a mi casa, volver al equipo que terminaba cualquier partido que estaba dirigiendo, estaba viendo cómo había quedado Xelajú, porque no podemos ocultar el cariño y el amor por el equipo, somos quetzaltecos, dejamos el ombligo acá, y entonces con ese cariño vamos a trabajar en pro de la mejoría de las cosas en el club, que de hecho tampoco es que están mal, lógicamente no logramos un objetivo en un torneo, pero estamos seguros que se va a trabajar para lograr grandes objetivos y principalmente unas grandes bases que le permitan al club tener jugadores propios, ¿verdad? Respecto a mis funciones dentro del club, vamos a trabajar en tres ejes fundamentales, y voy, digamos, el orden no altera, pero digamos que mi figura va a ser una asesoría técnica, táctica, para junta directiva y enlace con cuerpo técnico. Yo estoy al servicio del cuerpo técnico cuando Lacho así lo requiera, cuando necesite preguntarme con algún muchacho o por ejemplo en esta etapa, si yo puedo apoyarlo en característica o alguna cosa de algún jugador, con mucho gusto. Esa es, digamos, la función con respecto al cuadro mayor. Ahora la más importante para mí viene de la 20 para abajo, que es, vengo a definir una metodología de trabajo, un modelo de juego y un desarrollo de los jugadores, y por supuesto a buscar talentos para nuestro equipo, porque queremos sentar las bases para tener en un futuro, como les decía anteriormente, jugadores propios. Y el tercer eje es capacitación a los técnicos que trabajan en fuerzas básicas, y más adelante probablemente a los técnicos que están en nuestros torneos que pertenecen al club, y así pues poder preparar técnicos para que tengan la capacidad de enseñar al niño, al joven, y que tengamos más adelante jugadores totalmente profesionales, jugadores comprometidos, jugadores con la identidad que nosotros queremos que haya en el club, y esas son los tres ejes en los que se va a basar el funcionamiento. Quiero dejar también algo bien claro: el equipo, los refuerzos, las salidas, le corresponden a Lacho todo, yo solo soy un apoyo, y Lacho se encargará de eso. Entonces les digo, porque probablemente cuando ustedes vengan y alguno en particular me pregunte, profe, ¿hay un listado? Es con Nacho. Profe, ¿quién sale? Es con Nacho. ¿Quién viene? Es con Nacho. Para que quedemos bien claros en esas cuestiones. Yo creo que quedó claro, profe. Gracias. Con respecto a la capacitación, justamente un año parece saliendo de Xela, tuve la oportunidad, me dio la oportunidad a Federación de ir a Inglaterra a recibir un curso pro de licencia tipo B en Europa, que fue un curso intensivo de un mes. Después nos quedamos en el tema de dirigir, y hace dos años y el año pasado recibimos pues un curso de metodología con Javier López López, es un español que ha trabajado mucho en México, y el año pasado con gente del Alcorcón, que vino a darnos capacitación con respecto a justamente a fuerzas básicas. Pues esos son los cursos que hemos recibido de carácter internacional, y pues es una obligación como director técnico, como gente de fútbol, estarse capacitando, estar al día con las últimas tendencias con respecto a eso, a la metodología, al trabajo,
a cómo se llama, al desarrollo del juego como tal. Lo que buscamos es que nuestros jugadores sean más inteligentes, lo que buscamos es que nuestros niños, nuestros jóvenes, cuando lleguen a Liga Nacional, sean un apoyo para el técnico y no que el técnico tenga que bajar y tener que enseñar, sino que decirle esto es así y el jugador sepa cuál es un recorrido, por qué lo hace. La lectura del juego es lo que nosotros vamos a intentar llevárselo lo más rápido al jugador y es en lo que hemos estado trabajando. Y en la misma actividad fue presentado como técnico y confirmado ya con la continuidad del equipo de Xela, Walter Horacio González, que tiene el reto de armar al equipo, pues tiene la plena confianza y el respaldo de la directiva para poder pues formar a un equipo de Xelajú Mario Camposeco de cara al torneo Apertura 2019. Y confirmamos algunos jugadores: Álvaro García, el guardameta; Manuel Moreno, el defensa; Edgar Macal, que tiene intenciones de seguir con el equipo de Xela; Víctor Alexis Mata, y el caso de Cristian Alvisures, para vestir nuevamente pues una temporada más con el equipo de Xela la camisola. Tiene que ser de esa manera, empezar ya a trabajar por parte de Lacho en la conformación de su equipo, de acuerdo a la característica de los jugadores, así irá armando su equipo para poder tener un buen arranque y que todo salga bien en lo que respecta al torneo para Lacho González con el cuadro Super Chivo. Y Luis Velázquez, preparador físico ya confirmado con el equipo de Xela, regresa el preparador físico campeón del torneo Clausura 2012. Vamos a la entrevista y lo que dijo Walter Horacio González. Gracias a Cosami, líderes en soluciones financieras. No, la verdad, muy agradecido primero con Dios. Creo que sin Él no se da este tipo de bendiciones, así lo tomo, ¿verdad? Segundo, quiero agradecer a Junta Directiva, ¿verdad?, por depositar en mi persona la confianza de tomar las riendas del equipo como todo técnico sueña, desde un principio, y poder armar uno su equipo, ¿verdad? Agradecido con mi familia también el apoyo y al aficionado también, ¿verdad? Yo sé que hay muchos a favor, hay muchos en contra, pero esto es así, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos siempre ese lado de la vida, ¿verdad? Pero hoy me toca y la verdad, lo dije a mitad de torneo, vengo a disfrutar mi momento, a disfrutar con mayor responsabilidad aún, ¿verdad? Al frente del equipo y bueno, estamos para servirle nuevamente a partir ya del día de hoy oficialmente como técnico. El cuerpo técnico sigue conformado por Teto Zitán como mi asistente, Leonardo Juárez como el entrenador de porteros, quedando pendiente con el preparador físico, ¿verdad? Ya en las próximas horas o días, bueno, ya se conocerá también quién ocupe esa posición, ¿verdad? Pero tenemos ahí dos, tres nombres que se están manejando. Acá las decisiones de salidas y entradas son mías, la responsabilidad obviamente sé, ¿verdad?, la responsabilidad que tengo ahora. Y como tal, vamos a ser muy selectivos en el tipo de jugador. Yo creo que acá ha pasado una situación, ¿no?, que el perfil del jugador para un Xelajú es muy diferente para otros equipos. Y creo que es ahí donde hemos fallado en la selección de ellos. Yo te lo digo porque me parece, desde mi punto de vista, que el jugador tiene que ser un jugador primero de mucho carácter, ¿verdad? Obviamente acompañado de un talento, pero sí tiene que tener mucha personalidad. Sabemos lo que representa Xelajú y lo vemos acá en esta sala de prensa, ¿verdad? El seguimiento, lo que arrastra, lo que el aficionado exige, ¿verdad? Entonces me voy basado a eso, ¿verdad? Primero obviamente lo hago con Teto Zitán, ¿verdad? Porque es el que está a la par mía, ¿verdad?, de consultas. Y obviamente, ¿verdad?, digamos, en primera división también tengo el conocimiento de este grupo. Pero ahí sí me puedo abocar con Chato, ¿verdad? Porque también él viene de dirigir en primera división del otro grupo donde uno lastimosamente no tiene acceso, ¿verdad? No estamos cerrados a negarle la oportunidad, porque yo creo que todos tuvimos un inicio como jugadores de equipos desconocidos, que a veces ustedes mismos cuestionan siempre, ¿verdad?, que de dónde viene, que por qué de primera, que, o sea, siempre somos así, nos vamos primero a lo negativo, pero no estamos cerrados a poder traer jugadores, digamos, ¿verdad?, de primera división. Estamos muy abiertos a ello también y bueno, bienvenido sea, ojalá, ¿verdad?, que podamos encontrar ya también nuevas figuras en nuestro balompié. Ese es el perfil que yo siento, ¿verdad? Un jugador que no se asuste en los partidos bravos, que no se asuste cuando el público está en contra, que siempre mantenga esa personalidad dentro de la cancha. Ese perfil es el que a mí me gusta en general del jugador, ¿verdad? Porque sé que Xelajú es especial, este equipo es muy diferente a todos. Entonces ese es el perfil de jugador que definitivamente voy a traer.
Bueno, yo le digo, yo me siento respaldado desde el día que me confirman como técnico, ¿verdad? Por toda junta directiva. Me veo respaldado desde las situaciones que vamos platicando, ¿verdad? Hacia dónde queremos llevar el club, le soy sincero, me veo respaldado. Yo veo un Xelajú grande, pero no veo un Xelajú fuerte, ¿verdad? Entonces, si creemos nosotros en proceso, por eso acepto y es para mí muy importante tener siempre gente nacional a la par, gente quetzalteca a la par, ¿verdad? En todo mi cuerpo técnico, en el director deportivo, en las fuerzas de formación, ¿verdad? A excepción de Richard Raffo, pero él ya es un quetzalteco más, ¿verdad? Entonces sí creo que me veo respaldado en todos los sentidos de la palabra. Siempre he dicho, yo creo que acá en Xela nos tenemos que respaldar entre nosotros mismos, acá en Guatemala nos tenemos que respaldar entre nosotros mismos, y acá hay gente con mucha capacidad. Entonces, ¿por qué el divisionismo? ¿Por qué el yo sí, aquel no? No, lo que nosotros buscamos es hacer más fuerte el Xelajú. Tenemos ejemplos claros de procesos que hoy son equipos fuertes. Quizás nosotros por historia, ¿verdad? Sí somos equipos más grandes. Pero las copas nuestras, las lunas, han sido muy esporádicas. Por eso les decía, yo veo un Xelajú grande, más no fuerte. Y es lo que intentamos hoy, darle esa fortaleza al club. Y definitivamente que me veo respaldado. Desde que asumí, o cuando ellos dan la responsabilidad a mi persona de seguir, totalmente respaldado. Para cooperar con tu futuro, para que compres ese terreno que tanto quieres, para que construyas esa casa que has soñado, para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI, líderes en soluciones financieras.